Desde que tuvimos que confinarnos y desde que muchas familias que vivían al día con trabajos precarios y sin apenas ingresos han visto cómo su situación empeoraba sensiblemente al perder los empleos. Seis meses en los que vecinos y vecinas de muchos municipios, también de Sanse y Alcobendas, nos hemos organizado para paliar esta emergencia social, poniendo en marcha recogidas y repartos solidarios de alimentos, material escolar, productos de higiene y de primera necesidad, refuerzos escolares, porque defendemos que todos los vecinos y vecinas tenemos derecho a una vida digna. Han pasado seis meses en los que las administraciones locales y autonómicas no han estado a la altura de la gravedad de las emergencias sociales. No se han puesto en marcha apenas programas urgentes para hacer frente a la situación. Los servicios sociales se han visto desbordados por esa situación porque están infradotados y no se han reforzado adecuadamente las citas de familia. Y extremas necesidades también tardaban tres meses en dar la cita. No se ha protegido a vecinos y a vecinas de los abusos del poder de los caseros y caseras que subían el alquiler o presionaban a sus inquilinos. Y ni siquiera se han hecho un diagnóstico serio de la situación de emergencia social que sabemos que existe, porque lo hemos visto al llevar alimentos a las casas que sufren muchas familias y muchos vecinos y vecinas. Muchas gracias. Han pasado seis meses de reuniones con los ayuntamientos que felicitaban a los colectivos de apoyo vecinal por la gran solidaridad, pero recibían nuestras propuestas y reclamos con muchas reticencias y poca voluntad de mejorar políticas que se han revelado a todas luces insuficientes. Seis meses de mareo constante en los que no se han avanzado casi nada
y en que nuestras propuestas basadas en medidas que sí se están llevando a cabo con éxito otros ayuntamientos han sido ninguneadas. Han pasado 6 meses y hemos vuelto a las aulas sin haber abordado la exclusión educativa que han sufrido muchos niños y niñas en el municipio, sin dotar a los colegios de más espacio o de apoyos psicosociales necesarios para paliar los efectos sin duda demoledores que la pandemia, el confinamiento y el cierre de los colegios han tenido en muchos niños y niñas y adolescentes de nuestras ciudades. Ambiciosos para garantizar que vecinos y vecinas disfruten la vida digna a la que tienen derecho, las iniciativas solidarias de vecinos y vecinas comprometidos no pueden ser un parche que tape la inacción de nuestras administraciones. Por eso queremos, uno, visibilizar y protestar por la situación de extrema vulnerabilidad alimentaria, educativa, sanitaria, económica, habitacional, etcétera, etcétera, en la que se encuentran un gran número de familias de los municipios de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Dos, exigir una respuesta integral y urgente por parte de los ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas y de la Comunidad de Madrid a las necesidades de todos los ciudadanos, partiendo de los principios de justicia y dignidad que debe regir en una sociedad democrática. Y tres, exigir a las administraciones locales antes señaladas una mesa de diálogo y colaboración con las entidades sociales y vecinales, entre las que esté la plataforma ciudadana COVID-19 Alcobendas SANSE, para la elaboración y desarrollo de un plan integral que abarque ámbitos tan significativos como la salud, la educación, la vivienda y el empleo. Ya. Gracias. De Calcuta, el AMPA de Torrente Ballester, el AMPA de Burro Vallejo, Alcosarse, partidos como Podemos, ECO, Izquierda Independiente, más Madrid. Es que se me olvida, ¿qué me falta? Me falta uno. Izquierda Unida, ¿quién más me falta? No sé, Amapazi, Feria, El Mundo de Álvaro, ¿vale? No sé si me dejo alguna asociación, pero bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis venido, tanto de asociaciones como de no asociaciones. Y nos vemos en la próxima, nos vemos en las calles y nos vemos en la lucha. Vale, vamos.